bienvenidos a su canal Arte en Tus Manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar este muñeco de nieve. Como pueden ver, es muy en color crema y dorado, que son de los colores que utilizamos mucho para Navidad. Espero que les guste y que lo pongan en práctica. Como pueden ver aquí en mi mesa de trabajo, tengo varios proyectos que ya les hemos compartido en semanas anteriores y hoy quisimos mostrarlas para que ustedes puedan seguirlos. Y recuerden que en esta parte superior están las tarjetas donde se comparten los videos de cada uno de estos proyectos. Espero que nos acompañen, que nos regalen su me gusta, que compartan los videos y que se suscriban si aún no lo han hecho. Recuerda también activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que nosotros compartimos. Hoy quiero saludar a unas personas muy especiales que en cada video nos acompañan y que realizan sus comentarios muy motivadores, como son Hilda Cruz de México, Rosa María Hernández. Ten la seguridad, Rosa María, que nosotros siempre compartimos con mucho cariño y que tenemos mucha paciencia para enseñarles, y que seguro el día que podamos ir a México te vamos a avisar para que nos podamos ver. También a Beatriz Carmona, Ana González de Costa Rica, que también en cada video ella está muy pendiente, y a Sandra Castillo, que es una suscriptora que nos ve mucho por Facebook. Entonces a ellas muchos abrazos, a todos ustedes que nos apoyan, muchas gracias. Y no siendo más, empezamos con el video. Y para comenzar, entonces, estas son telas que hacen parte del proyecto. Aquí lo que voy a utilizar es tela fleece, también le llaman polar, o también les puede servir fieltro, ¿sí? Ojalá sea suave para que al manipularlo quede con un aspecto muy suave, muy bonito. Y también compré este fieltro o paño lenzi, que él viene estampado. Miren que por este lado está totalmente liso y por aquí está escarchado. Se lo puedo enseñar para que vean el brillo tan bonito que tiene. Si no lo consiguen así, igual escojan las telas que a ustedes más les guste para que el proyecto quede muy muy lindo. En la descripción, aquí en la parte baja, allí dejo la lista completa de los materiales y también el enlace donde encuentran los moldes para que hagan este lindo muñeco. Entonces, con esto comenzamos. Para comenzar, entonces, les voy a indicar cuántas piezas vamos a cortar de cada uno de los moldes y también qué paso va a seguir después de cortarlos. Aquí transferimos ya lo que conforma la pierna y el zapato. Entonces vamos a cortar 4 piezas, 2 para cada uno de los zapatos, ¿sí? Así, son 2 para cada uno. Y también vamos a cortar de la base del zapato 2 piezas, 1 para cada uno de los zapatos. Normalmente siempre les compartimos los moldes y siempre hacemos el corte al margen. Esta vez no la voy a cortar al margen, sino que voy a dejar un centímetro, sí, un centímetro por todo el contorno, para que entonces podamos coser, porque no vamos a hacer costura o puntada festón o puntada de muñeco, sino que vamos a hacer puntada interna. Entonces sí necesitamos el centímetro de más, así. Entonces si notan que dejamos un centímetro. Y lo que vamos a hacer para iniciar este proyecto es coser, sí, por esta parte, por los laterales hasta aquí, y coser en esta parte hasta acá. Luego de que hagamos esa costura, entonces ahí sí incluiríamos la plantilla para conformar así el zapato. Igual ahora les enseño cómo quedaría. Estas son las piezas que conforman el cuerpo. De estas vamos a cortar 2 piezas y de la base del cuerpo una sola pieza. ¿Sí? Esta lo que vamos a hacer es coser aquí en los laterales, a cada lado de aquí a este extremo. Y cuando ya lo tengamos, esta circunferencia la vamos a coser aquí en el espacio que nos da. Igual como les digo ahora, voy a adelantarlo, pero les voy a enseñar y les explicaría bien y les muestro la imagen para que se den una idea. Estos son los moldes, recuerden que los encuentran en el blog y en la página en Facebook Arte en Tus Manos Camille y Sam. En la parte inferior les dejamos el enlace para que puedan descargarlos. Para la cabeza son 2 piezas, recuerden que cosemos por el contorno y dejamos un pequeño espacio para rellenar. Entonces ya saben que realizamos la costura y dejamos el espacio para voltear y rellenar. Y para los brazos son 4 piezas, 2 para cada uno de los brazos, y hacemos igual, cosemos por todo el contorno, pero dejamos un espacio libre para poder dar la vuelta y rellenar la pieza. Este molde tiene una parte más ancha y otra un poco más angosta. La más angosta es la que va a ir en la parte donde se ubican los guantes. Entonces
Ustedes pueden dejar en esta parte, la parte que va a ir donde los guantes, el espacio, porque con el guante se taparía la unión o por donde cerraríamos cuando ya esté relleno. Igual aquí están los moldes. Ya utilizando ahora el fieltro estampado, el que viene así escarchado, vamos a sacar las piezas de lo que conforma el gorro y los guantes. Para el gorro vamos a utilizar dos piezas de lo que es la ala del gorro. Esta es la parte de arriba de la copa del gorro y eso es lo que nos va a conformar la copa como tal. De esas cortamos dos, una y una. Como pueden ver aquí, marqué un poco con tiza para modistería, que no me gusta mucho, pero como necesito marcar el centímetro que vamos a dejar para poder hacer la costura, entonces eso lo realicé en casi todos los, en casi todas las telas. Estos van a ser los guantes. De esto voy a cortar dos piezas para cada uno de los guantes, o sea, cuatro en total, dos para el guante derecho y dos para el izquierdo, como los pongamos. Y ya con estas piezas entonces empezamos a conformar el cuerpo. Aquí, por ejemplo, en el guante vamos a hacer costura interna, o sea, vamos a poner la tela derecho con derecho y voy a coser por todo este contorno, pero la parte superior no la voy a cerrar, ¿sí? Es por ahí por donde voy a meter el brazo, por donde voy a introducir el brazo del muñeco de nieve. En el gorro sí les voy a enseñar el paso a paso a medida que lo vaya realizando, en este no me voy a adelantar mucho para que podamos comprenderlo. Entonces ahora sí, vamos a coser. Bien, entonces aquí les adelanté un poquito las piezas, entonces como pueden ver, ya cosí alrededor como les indiqué ahora. Ahora lo que voy a hacer es que con alfileres voy a empezar a ajustar, sí, voy a poner aquí la pieza redonda, lo que es la base del cuerpo, y la voy a sostener así como hice con el zapato. Sí, miren que aquí lo que hice fue que cosí también alrededor, acá los lados, los laterales, y en la parte baja con alfileres sostuve la pieza que corresponde a la plantilla. Eso mismo voy a hacer en este otro zapato. Voy a ponerlo allí y también lo voy a coser. Ya los brazos los cosí y dejé un orificio aquí en esa parte, que sería la parte inferior. Le doy la vuelta y ya queda entonces listo para rellenar. Con la cabeza igual, lo que hice fue que cosí por todo el contorno y dejé un orificio en la parte baja para dar vuelta y también rellenar. Aquí ya le di vuelta entonces a lo que es la cabeza y los brazos, ya están listos para rellenar. Y al cuerpo, entonces como pueden ver, ya le cosí la base a los zapatos, a lo que es la pierna y el zapato, entonces también ya se les cosieron las bases. Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta a estas piezas. También entonces ya cosí lo que son los guantes, aquí están al revés, y también le vamos a dar la vuelta. Y al gorro, a lo que es la ala o aleta del gorro, entonces solamente lo cosí aquí en el contorno. Están las dos piezas, ¿sí? Por el revés, aquí está el derecho de las piezas y solamente voy a coser en el contorno. Ya luego lo que hago es darle vuelta, les voy a enseñar cómo se le da la vuelta a lo que es el gorro. Alisamos bien la pieza, la alisamos bien y nos va a quedar entonces el ala del gorro, nos queda entonces formada, la estiramos ahora bien, entonces nos queda lista. Bueno, continuando con el gorro, entonces para que la pieza nos quede firme, aquí lo que hice fue coser en la parte del orificio para que no se esté moviendo mientras vamos a unir a otras piezas. Esta es la parte ya de la copa como tal del gorro de nuestro muñeco de nieve. Este es lo que vamos a hacer, esta pieza vamos a doblar por el centro y vamos a realizar una costura aquí donde está señalado. En todas las piezas recuerden que agregamos un centímetro, entonces este lo voy a coser aquí, se le da la vuelta, ¿sí? Cuando ya quede, por decirlo así, la vuelta, y entonces empezaríamos a acomodar, a ajustar en esta zona, en este orificio, para coserlo. Igual ya les voy a explicar, pero entonces para que vamos adelantando un poco. Aquí entonces le doy la vuelta a la pieza que ya la cosí. Y lo que hago ahora es introducirlo aquí. Y voy a empezar a tomar los alfileres para ajustar la pieza. Así, por todo este contorno voy a empezar a introducir entonces lo que conforma, mire cómo ven, lo que conforma la copa del sombrero. Entonces hacemos esto en todo el proceso y también lo cosemos.
Aquí les enseño cómo queda ajustado con los alfileres. Entonces lo que hacemos es costura en puntada lineal, la que ustedes más, en esta parte sí es la que ustedes prefieran. Yo sí la voy a hacer una costura aquí, dejando el centímetro que le dejé a todas las piezas para que se seguir con la línea de todos los de todos y me queden igual las piezas. Entonces lo voy a coser por todo este contorno. Bien, entonces aquí ya lo cosí. Ahora lo que voy a hacer es poner la parte superior del sombrero. Pero entonces para coserlo toca dar vuelta a esta copa, miren cómo se ve, y poniendo la parte bonita de la tela hacia adentro. Entonces lo que voy a hacer es igual, ayudarme con alfileres para sostener la pieza por todo el contorno. Ubicarla bien, centrarla que nos quede bien bonito. Y cuando haya colocado todo, ¿sí?, bien acomodado todo, entonces también coso en la misma puntada que he hecho en todo el proyecto, que ha sido puntada lineal, guiándome por la medida que dejé del centímetro en todas las piezas. Entonces eso va a permitir que ya nos quede armado el gorro. Entonces lo coso y ya quedaría listo el gorro. Bueno, ya lo cosí y ahora entonces damos vuelta para que vean cómo queda entonces la forma del sombrero. Y listo, siempre sacamos bien las piezas para que queden bien exhibidas, bien bonitas. Entonces así queda el sombrero ya listo. Entonces, si quieren lo pueden apretar un poquito, lo estiran, le ponen una decoración si gustan y seguimos con el muñeco. Bueno, aquí entonces ya tenemos la pieza de la cabeza, ya la he rellenado, no la sello aún porque al final para ajustarla le voy a introducir un bastidor, un palito, entonces solamente la tengo por el momento rellena. Y lo que son los brazos, entonces también ya están llenitos de algodón siliconado. Ahora aquí en el extremo le hacemos una puntada para sellar y que ya quede listo el brazo. Ahora con los zapatos, con lo que son las piernas, entonces tengo dos piezas de madera, estos moldes también están incluidos en todo lo que se les comparte, y a ellos les he agregado un bastidor, ¿sí?, que tiene 21 centímetros de largo. Entonces 21 centímetros lo introduzco, le he pegado con pegamento blanco para madera para que quede la pieza lista, quede justo y no se nos vaya de pronto a dañar cuando lo estemos trabajando. Ahora entonces a la parte baja de lo que son los zapatos le he hecho un orificio a cada uno para introducirlos. Aquí lo voy a introducir. No lo voy a pegar aún porque primero voy a acomodar la pieza, la voy a rellenar y entonces cuando ya esté bien llenito, ya esté acomodado y ya tenga forma el zapato, entonces en ese momento sí lo pego con silicona caliente. Por ahora solo lo voy a introducir y voy a empezar a rellenar. Ahora que ya está bien rellenas las piernas, entonces vamos a empezar a hacer una puntada tipo basteo por todo el contorno para sellar la pieza, o sea, para cerrarla. Entonces va quedando así y lo que vamos a hacer es surcir. Ya les muestro para que vean cómo queda. Y empezamos entonces aquí, como pueden ver, a apretar. ¿Sí? Así queda entonces la parte superior de la pierna. La ajusto para que no se nos vaya a desbaratar. Anudo cuando tenga necesidad pues ya de anudarla. Y nos va a quedar entonces así como esta.
¿sí? Ahora lo que voy a hacer, como ya están listas las piernas, entonces caliento silicona, levanto solo un poco, ¿sí? Introduzco toda la silicona que pueda en esta parte y sostengo bien, hago presión lo más que pueda, hago presión, sostengo y pego hasta que seque. Bien, ahora para dejar otra pieza lista, entonces voy a empezar a rellenar los guantes. Les voy a aplicar un poco de silicona, ¿sí? Acá en el interior, ¿sí? Por lo que va el brazo allí. Voy a aplicar un poco más aquí en los deditos, en el dedito. Listo. Aquí ya tengo sellado el extremo del brazo. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo. Entonces aquí ubico bien, aquí bien lleno lo que es la parte de la manito y voy a aplicar bastante silicona caliente en el interior. Aplico bastante cosa que se unte tanto la tela como el algodón que está en el interior. Y entonces ubico el brazo. Introduzco, hago un poco de presión y entonces así ya va a quedar el brazo, ¿sí? Con su guante. Aquí ya tengo el otro, entonces más o menos calculo que quedan de la misma medida. Entonces aquí ya están listos los bracitos. Ahora vamos a empezar a trabajar el cuerpo para darle forma ya a nuestro muñeco de nieve. Bien, aquí he hecho entonces también dos orificios que es por donde van a ir estos bastidores que están en las piernas. Lo que hago es tener en cuenta el centro del cuerpo, ¿sí? Lo que son los extremos, lo de los lados, y aproximadamente a unos 3 centímetros de cada lado hago unos pequeños orificios, más o menos de 1 centímetro, que yo pueda introducir en lo que son las piernas, así. Se lo puedo mostrar. Lo que hago es introducir las piernas en los orificios y comienzo a rellenar. Ustedes ya miran si dejan las piernas separadas, torcidas, o sea, ya en gusto va en cada uno. Entonces voy a empezar a rellenarlo. Bueno, aquí entonces lo rellené bien, decidí rellenarlo primero. Introduzco los dedos para de pronto darles mayor cavidad a los bastidores ahora que voy a ponerlos. Entonces voy a ubicarlos, voy a tomar primero uno y le voy a aplicar bastante silicona en todo el bastidor y en la parte baja también. Aquí voy a enseñar por todas partes para que quede impregnado y así cuando le introduzcan el cuerpo entonces pegue. Aquí lo voy a introducir y lo que hago es sostener hasta que seque muy bien. Lo mismo hago con la otra pierna, entonces aplicamos bastante silicona. Si nos queda en alguna parte faltando, entonces ya luego hacemos retoque de silicona con cuidado de no manchar las telas, entonces así seguimos el paso a paso. Ya entonces he pegado las piernas al cuerpo y en la parte superior entonces voy a introducir también uno de los palos de madera para que me le dé mayor firmeza al cuerpo y cuando ponga la cabeza entonces quede firme para que quede en mejor posición. Entonces ese bastidor o este palo mide aproximadamente 20 centímetros, ya parte de él está aquí en el interior y dejo un espacio para que no lo podamos calzar en la cabeza. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a surcir la pieza, vamos a apretar muy bien así como hicimos en las piernas y lo que voy a empezar a trabajar es la cabeza. Bien, entonces ahora con hilo y aguja lo que voy a hacer es introducirlo aquí donde va a ser el ojo. Voy a hacer como una especie de orificio de cavidades para luego pegar con silicona estas medias esferas, así las voy a poner con silicona, pero antes de hacerlo entonces hago esta cavidad con hilo y aguja. Miren dónde lo saqué, ¿sí? Introducía, sacaba, volvía, entonces hice la cavidad para ambos. También con lápiz voy a dibujar donde quiero que sea la expresión de la sonrisa y la voy a bordar con hilo color negro, hilo para bordar color negro.
Entonces ya después de que esté delineado, entonces empiezo a bordar. Bien, aquí entonces ya, como pueden ver, pegué la cabeza. Si ustedes prefieren coserla, también pueden realizarlo. También pegué los brazos y en los brazos, como pueden ver aquí en el contorno de los guantes, utilicé un millaré así en dorado, que es el tono que estoy utilizando en contraste con el blanco, y hace que se vea entonces mucho más colorido, mucho más navideño. Voy a cortar unas piezas. Esta pieza, por ejemplo, tiene 10 centímetros de ancho y de largo tiene el contorno que conlleva el cuerpo del muñeco de nieve. Y este son las medias, entonces corté 8 centímetros de ancho y tiene 22 centímetros de largo. Entonces estas son dos porque son para las medias. Lo que voy a hacer para que me queden más gruesas es que voy a doblar un poco y con silicona caliente voy a aplicar y esta pieza va encima. Solo un poco, no es que vaya a trasladar toda la pieza hasta esta orilla, sino aquí voy a sobreponerla, la voy a pegar con silicona caliente para que quede una pieza más abollonada y quede mucho más bonito decorado las medias del muñeco de nieve. Lo mismo voy a hacer con la otra, que va a ser también la media, y esta es una parte que voy a decorar el cuerpo del muñeco de nieve, pero también le voy a hacer la misma técnica. Doblo, aplico silicona en la orilla y sobrepongo la otra pieza. Bien, aquí tengo entonces las piezas que ya quedaron así en forma tubular. Lo que voy a hacer es aplicar silicona y pegarlo en el contorno del zapato, ya sea que nos simule unas medias o unas botas. Así queda entonces la parte de las medias o botas. Y ahora vamos a hacer una aplicación aquí en la parte del cuerpo que nos concuerde con la unión que hay entre el cuerpo, ¿sí?, y la base. Entonces que nos ayude a tapar esa base. Aquí lo vamos a aplicar por todo el contorno también con silicona. Y aquí entonces les enseño a cómo quedaron la parte de las medias, el contorno del cuerpo, y aquí le hice una bufanda con la misma tela que he utilizado para realizar todos los otros, las otras piezas, porque es un muñeco de nieve con mucho crema y mucho dorado en su vestuario, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer, lo voy a poner aquí un momento. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar unos botones dorados, ¿sí? Porque como la temática es que sea dorado, entonces voy a pegarlos. Estos son unos botones, normalmente los encuentran que sean viejos, que de pronto no utilicen, esos los utilizaban mucho en vestidos hace mucho tiempo, los utilizan a veces y hacen aretes con ellos, son unos botones dorados. Nos obsequiaron hace un tiempo una bolsa grande de botones. Me encanta porque siempre para estos proyectos tengo botones diferentes para mostrarles y queda la verdad muy bonito. Estoy llenando de decoración el muñeco de nieve y todos estos detalles hacen que se vea único. Entonces sigo decorando, pongo unos detalles más y queda listo
nuestro muñeco de nieve. Para seguir entonces con el proyecto, entonces le coloqué aquí en el contorno un cordón, se le llaman cordón suizo, este viene así en dos tonos, dorado y plata, y lo ubiqué por todo el contorno de lo que es el zapato o bota del muñeco de nieve. También del mismo cordón, pero en un calibre más delgado, en un calibre número 3, cordón suizo, hice unos moños, este es el cordón, ¿sí? Hice dos moños de estos para que simule los cordones y ponerlos o ubicarlos aquí en esta parte del zapato. Entonces los voy a pegar con silicona. Para que decore entonces el zapato así. Estos muñecos son de mucho detalle, no es tan difícil en realidad hacerlo, porque la verdad es sencillo, pero los detalles, la decoración y todos estos accesorios que uno le pone hace que se vea mucho más lindo. Ahora conseguí, estas les llaman piñas, ¿sí? Normalmente se utilizan mucho en estas épocas para arreglar ramos o también centros de mesa. Entonces este les voy a enseñar aquí, entonces voy a tomar de la piña y le voy a aplicar un poco de silicona a uno de los lados y lo pongo sobre el guante. Sostengo hasta que esté bien seco y hago lo mismo al otro lado para que nos quede en una posición de que el muñeco de nieve está sosteniendo la piña. Así entonces va quedando el muñeco de nieve. Miren cada detalle de él, ya con la piña como si nos estuviera ofreciendo y un regalo. Así va quedando entonces también la cabeza. Aquí ustedes ya saben que le estuvimos trabajando un sombrero, entonces les voy a enseñar cómo va a quedar con el sombrero. Entonces miren la decoración que le hice al sombrero y lo vamos a ubicar en la parte de la cabeza. Ahora lo pegamos con silicona. Les voy a enseñar bien igual cómo queda cada pieza. Así le voy a tomar unas fotos en las que les puedo compartir el cuerpo completo de él para que vean el trabajo ya totalmente terminado. Espero que les guste este proyecto. La verdad me encantó. A mí me fascinan todos los muñecos, pero yo creo que el muñeco de nieve a este fue como al que más accesorios y más cosas le puse y me pareció que quedó muy bonito, ¿sí? Espero que lo pongan en práctica. Es un proyecto, la verdad, que para armarlo es muy sencillo. Lo que le da como ese plus o esa cosa bonita es a todo ese dorado, a toda esa decoración que le pudimos colocar. Son materiales que no son económicos, o sea que cuando vayan a realizar el trabajo hay que cobrarlo bien, porque los materiales, por lo menos el paño lencio o el fieltro estampado, por los que tiene esa escarcha y ese estampado tan bonito, es un poquito más costoso. La aplicación del gorro, o sea, todos esos detallitos, los cordones, todo eso hace que el proyecto sea un poquito más costoso, pero queda, la verdad, pienso yo, que muy bien presentado, muy bonito. Entonces recuerden que los moldes los dejamos en el blog y en la página en Facebook Arte en Tus Manos con Lili y Sam, que en la descripción de este video les dejamos el enlace para que puedan descargarlos, ¿sí? Y como les digo, ahora les voy a poner unas fotos para que vean cómo queda el proyecto totalmente listo, ya para que ustedes lo puedan exhibir en sus hogares o para que lo vendan. Entonces nos vemos en un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en Tus Manos.